pseudociencia. Pero en el campo médico es donde mayor daño hacen las pseudociencias, ya que ponen en peligro nuestra salud e incluso nuestra vida. Cuando un médico hace una crítica a la acupuntura, por ejemplo, se suele afirmar que no ha revisado objetivamente la evidencia y que trata de imponer su visión. Y entonces nos lanzan la pregunta, ¿no es una prueba de su arrogancia? ¿No es evidente que es a causa de su cerrazón que niega la efectividad de tal o cual tratamiento o terapia? En realidad no se trata de eso. ¿Por qué organizar una mesa como esta? Porque todos tenemos derecho a recibir información veraz y científica. Pero resulta casi imposible encontrar en las librerías información seria acerca de las llamadas terapias y medicinas alternativas. Hasta en los medios de comunicación más serios y que presumen de ofrecer a su público la información de mayor calidad, se difunden algunas pseudomedicinas. Es difícil que en algún programa de debate, en radio o televisión, se presente el punto de vista de la verdadera medicina. Los homeópatas, acupunturistas, hidrólogos, quiroprácticos y los vendedores de la más variada cháchara curalotodo tienen campo libre para promover sus mentiras sin que nadie se les enfrente. El público se encuentra totalmente desprotegido ante las afirmaciones de los charlatanes de la salud. Pareciera que los médicos y los divulgadores de la ciencia no estuvieran preocupados por desmentir a los falsos médicos. Se promueven irresponsablemente todo tipo de supuestas terapias como beber nuestra orina. Se supone que hacerlo nos ayudará a conservar la salud y al principio deberíamos preguntarnos qué evidencia hay de tal cosa. ¿Hay investigaciones médicas al respecto? ¿O podría causarnos daño llevar a cabo tal práctica? En suma, ¿dónde podríamos encontrar información seria al respecto? ¿Quién no conoce a alguien que recurra a la homeopatía, a la acupuntura o a las flores de Bach? ¿Qué importancia le damos a nuestra salud? ¿No podemos ponerle manos del charlatán en turno, como aquel que en sus programas de radio anuncia todo tipo de productos magnéticos, es decir, objetos a los que les ha colocado imanes? Hay personas que han fallecido por haber abandonado un verdadero tratamiento médico en aras de las ilusiones de los alternativos. Luis Benítez Briviesca es un médico que ha documentado muchas falsas terapias que prometen curar el cáncer. Entonces se trata de buscar información científica acerca de las medicinas alternativas, cuáles funcionan, qué investigaciones se han hecho. Otro problema relacionado con las medicinas alternativas es el de los llamados productos milagro. Todos los días vemos en televisión un montón de esos productos que prometen maravillas: eliminar cicatrices, recuperar el cabello perdido o hacernos adelgazar sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, sin modificar nuestra forma de comer ni hacer ejercicio. Encontramos esos anuncios a toda hora, no solo en los llamados infomerciales para personas con insomnio. Esos infomerciales no son sino publicidad encubierta. Mediante gráficos por computadora, por ejemplo, explican la forma en que supuestamente trabaja el producto. Pero ¿cómo podemos reconocer un producto que verdaderamente funcione de uno que sea un fraude? Una regla con la que nuestros invitados podrían o no estar de acuerdo, ya lo explicarán, es la siguiente: todos los productos que aparecen en los infomerciales son productos milagros. Pero hay otras preguntas. Si no funcionan, ¿por qué continúan anunciándose? ¿Cuál es la situación legal? Aunque algunos ya no los he visto, como los jabones para reducir tallas, otros continúan anunciándose. De todas estas cuestiones hablarán nuestros invitados del día de hoy, el doctor Augusto Bondani y el ingeniero Mario Méndez Acosta. El doctor Augusto Bondani es médico cirujano por la UNAM, doctorado en farmacología por la Universidad de Utah. Ha ocupado diversas posiciones administrativas, algunas de estas son las siguientes: comisionado de autorización sanitaria, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, asesor en farmacología y bioequivalencia del Parque Tecnológico de Ciencias para la Vida del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, director general de la Dirección de Control de Insumos para la Salud, DIGESIS, de la Secretaría de Salud, director médico del Laboratorio de Petit, director médico del área biomédica de la División Farmacéutica de Fisomex. Como académico ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Farmacología AC, presidente de la Asociación Mexicana de Farmacología, miembro del Comité Editorial de la Revista Latinoamericana de Farmacología, miembro del Consejo de Investigación Científica del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor de Farmacología en la Facultad Nacional de Medicina de la UNAM
en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac y en la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, sección Toxicología de la Unión Internacional de Farmacología, de la Asociación Mexicana de Farmacología, de la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Fertilidad y Reproducción Humana y de la Sociedad Mexicana de Medicina del Trabajo. Muchas gracias por su presencia. Yo creo que me pueden oír si el micrófono está bien. Miren, esta plática la acabo de dar en el Congreso Internacional de Farmacología hace 2 semanas que hubo en la facultad, bueno, en la antigua Escuela de Medicina. La titulé Suplementos Alimenticios, Alimentos, Medicamentos o todo lo contrario. Todos alcanzan a ver, si les tapo un poco, se quieren pasar acá, jóvenes, como quieran. Eso ya no funciona. Hace un momento funcionó bien, ¿no? Diciembre de 2006, en el periódico Reforma, 6 personas bebieron un té dietético, murieron 5. La averiguación investigó que era un producto de la marca Herbalife. Tuvieron convulsiones. Yo creo que eso realmente no es algo que nadie se puede enorgullecer, ¿verdad? Este es un letrero que deben tener todos los médicos al escribir una prescripción, y que debían de tener todas las personas que están encargadas de aprobar medicamentos o este tipo de productos en su escritorio antes de firmar una aprobación, y que realmente no han tenido cuidado en hacerlo bien. Porque hay algunos pacientes a quienes no se puede ayudar, pero no hay ninguno al que no se pueda dañar. Entonces esto lo debe tener muy presente todo el cuerpo médico. Porque lo primero es no hacer daño. Claro, para que no que ocurra esto, ¿no? Todo esto de los suplementos alimenticios empezó en Estados Unidos con esta ley, el Dietary Supplement Health and Education Act del 94. Estos fueron 2 congresistas, un congresista que se llama Orin y otro de apellido Richardson, los cuales, uno era del estado de Utah, que era el estado donde más había productores de suplementos alimenticios, y el otro del estado de Arizona, donde también es el segundo estado que en ese momento producía suplementos alimenticios en los Estados Unidos. Entonces se dan cuenta que no solamente en México los congresistas hacen cosas no éticas y por dinero, sino también en los Estados Unidos. Realmente es una ley que terrible, ¿eh? Los suplementos alimenticios quedan dentro de lo que se ha llamado medicina alternativa. La medicina alternativa es un grupo de sistemas médicos y de cuidado de la salud con prácticas y productos que no son partes de la medicina convencional, de la medicina ortodoxa. Aquí ven ustedes cómo este Centro Nacional para Medicina Alternativa y Complementaria se fundó después de que se hizo este... salió esta ley para estudiar este tipo de productos. Y aquí ven ustedes, quién sabe qué va a pasar ahí, como los suplementos alimenticios están considerados dentro de lo que se considera medicina alternativa, son homeopatía, naturopatía, etcétera, etcétera, masajes, toque terapéutico, terapia electromagnética, etcétera. Lo importante, vamos a hablar ahora, son los suplementos alimenticios. La medicina alternativa en los Estados Unidos, esto fue en 2002, el 36% de la población de los adultos tenía acceso y usaba la medicina alternativa. Esto subió al 2007 al 38%, en este momento se considera que cerca del 50% de la población que utiliza medicina alternativa. Y en los niños, cerca del 12% lo está usando. Eso es grave. No tenemos estadísticas en México. Las terapias más usadas son los productos naturales de la medicina alternativa. Aquí están los suplementos alimenticios. Aquí hay otros, ¿no? Meditación, quiropráctico, masaje, yoga, etc. Pero esto es lo que más se emplea. Y en los adultos, las enfermedades, los padecimientos para los cuales se emplean más
las medicinas alternativas son para dolor de espalda, dolor de cuello, de dolor en articulaciones, artritis, ansiedad, colesterol, etc. En los Estados Unidos, en 2007, 4 de cada 10 adultos usaban terapias alternativas. Y 1 de cada 9 niños usaron terapias alternativas, y de estos el 4% suplementos alimenticios. Ahí tienen ustedes una típica tienda de terapia alternativa, aparece aquí de México. Bueno, esta no es de México, es de Estados Unidos, es en Arizona. Claro, ven ustedes que probablemente la clientela era mexicana, por las imágenes, etc., ¿no? Aquí no veo a la Santa Muerte por ahí, ¿verdad? ¿Qué problema tienen los suplementos alimenticios? El primero, falta de eficacia. Vean ustedes, hay muy numerosos artículos ya en la literatura científica que hablan de que los suplementos alimenticios no son efectivos, no tienen eficacia, no curan, no alivian síntomas. Les voy a presentar nada más algunas cosas que saqué de la literatura. El palmito de la sierra se utiliza desde hace muchos años para hipertrofia benigna de la próstata y también para la maligna, ese es el problema. Se hizo un estudio doble ciego controlado con placebo, que es la manera correcta de hacer, de probar un medicamento, en el cual se estudiaron 225 hombres con hiperplasia prostática benigna, y no había diferencias en el flujo urinario máximo de los dos grupos, placebo, o sea, los que no recibieron este medicamento, entre comillas, y los que recibieron el palmeto. No había diferencia en flujo urinario, tamaño de próstata, volumen de orina, niveles de antígeno específico prostático durante un año. Por lo tanto, se concluyó que no hay diferencia significativa entre el grupo que recibió el palmito de la sierra y los que recibieron para placebo. O sea, no hay nada de eficacia. No sirven. Punto. Aquí tienen otro estudio. La hierba de San Juan se ha preconizado para la depresión. Vean ustedes, esta es la escala que se utiliza habitualmente para la depresión, se llama escala de Hamilton. Se hizo un estudio doble ciego, el cual un grupo recibió placebo. ¿Saben lo que es placebo? Es una sustancia inerte totalmente. Si se da tabletas al grupo, para que no haya efecto psicológico, al grupo tratado se le da tableta con el medicamento. Y al grupo testigo, vamos a llamar, se da la tableta pero con azúcar o con almidón. Ese se llama placebo. Placebo viene de una palabra italiana que quiere decir dar placer, producir placer. En realidad el origen es anterior, lo que era del grupo de personas que lloraban los muertos durante los tiempos de los romanos. Pero en fin, vean ustedes cómo aquí disminuye la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión son síntomas subjetivos principalmente. Y siempre hay un efecto placebo, siempre baja. Sencillamente que una persona vaya con un médico, si tiene problemas mentales o problemas de personalidad o problemas donde hay una participación muy importante de síntomas subjetivos, dolor de cabeza, etc., baja. Sencillamente con acercarse con el médico y recibir una receta, eso se llama efecto placebo, es parte del efecto placebo. Vean ustedes, baja, pero después no se diferencia en absoluto los que recibieron la hierba de San Juan y los que recibieron el placebo. O sea, la hierba de San Juan no sirve para nada.